Hola, bueno, ya lo dijo Karin, mi nombre es Karin Zielinski, soy compositora y productora musical en Stereo Monkey. Stereo Monkey, bueno, ahí están. Stereo Monkey es un estudio de postproducción de audio que se dedica a hacer cine, televisión, videos web, algo de teatro, etc. Tenemos 5 años ya, estamos cumpliendo, sí, 5 años este año, junto con mi socio Raúl Astete. Y empezamos, en realidad la idea del estudio surge después de trabajar nosotros dos en una casa de audio que hacía lo mismo, pero más enfocada en publicidad, porque teníamos un poco la necesidad de comenzar a hacer proyectos que nos despertaran más la pasión en lo que queríamos hacer, en nuestro caso era cine, ¿no? Comenzamos con lo poco que teníamos, que eran un par de equipos, un préstamo en el banco y 0 ahorros. Y encontramos un local chiquito en San Borja, que era súper acogedor, un tipo kitchenette, así. Y comenzamos a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y a amanecernos, y a hacer todo lo que pudiéramos. Y poco a poco comenzaron a llegar proyectos, y comenzó a llegar directores. De hecho, yo había estudiado comunicaciones en la de Lima, entonces la gente con la que había estudiado comenzó a hacer también sus propios cortos, comenzó a hacer sus propios proyectos. Y obviamente venían, y como eran amigos, sabían lo que hacía, y etcétera, etcétera, entonces se sentían en confianza para trabajar con nosotros. Y así poco a poco vas generando pues una cartera de clientes, ¿no? Clientes que confían en ti, y una relación. Ahora, ¿qué es la postproducción de audio? No quiero ser muy académica ni muy aburrida en el tema, pero el tema del sonido es que tú no te das cuenta que está ahí. Y cuando no te das cuenta que está ahí es porque está bien hecho. Entonces, pero para que esté bien hecho y para que tú no te des cuenta que está ahí, o sea, han habido una serie de procesos que ha seguido que la gente no sabe necesariamente qué haces, ¿no? Entonces, tienes una primera etapa que es... Para empezar, la postproducción de audio es todo el trabajo sonoro que se hace luego de que ha sido grabado una película o un comercial o lo que sea, cualquier proyecto audiovisual. Entonces, una vez que nos llega el audio al estudio, nosotros lo que hacemos es, en el caso sobre todo de una película, es el diseño sonoro. ¿Qué es el diseño sonoro? Todo lo que escuchas en una escena, por ejemplo, estás en la playa, hay un personaje en la playa, no sé, mirando el mar. Y el audio directo no necesariamente ha registrado bien el sonido de las olas, o de repente no habían gaviotas ese día, o etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es acudir a bancos de sonido o grabar tú mismo un audio directo del sonido que necesitas e ir armando, de a pocos, armar toda la atmósfera de la escena, ¿no? Entonces, eso se llama ambiencias. Que es ir creando las atmósferas. Follies, por ejemplo, el personaje se mueve y suena la ropa, ¿no? Suena la ropa y eso no necesariamente está registrado en lo que te han entregado. Entonces, es una recreación de toda la escena. De hecho, el 80% de las películas que ustedes ven, o sea, todo ha sido hecho de nuevo y en algunos casos hasta doblado porque quizás el registro de la voz del actor no se hizo bien y entonces el actor tiene que regresar al estudio y regrabar encima, ¿no? Eso pasa con casi todas las películas. Luego tenemos la mezcla, que es, en realidad esa definición es un poco... extraña, si no eres ingeniero de sonido no lo entiendes bien, pero la idea de la mezcla es que balancees todos esos elementos que has incluido en tu diseño para que suenen bien, ¿no? Nivelar los audios, generarle una espacialidad a cada elemento y hacer que todo suene bonito y nivelado, ¿no? Y finalmente llegamos al punto que es lo que yo hago en realidad, que es la musicalización, que supongo que no necesita mayor
mayor definición. Eso es un poco la idea de lo que es grabar un foley. Por ejemplo, acá estábamos haciendo una película que se llama NN, que de hecho todavía está en cartelera, me parece, de Héctor Gálvez. Y estábamos grabando, hay una escena que empieza con unas palas que están sacando unos huesos en un pampón. Y entonces teníamos que recrear el sonido de las palas. Entonces, ahí está la batea con la tierra y etcétera, etcétera. Todo eso se hace de nuevo, ¿no? Y bueno, las demás fotos son poseras, así que ya. La musicalización. Les voy a hablar un poco de mi proceso creativo. Lo primero, cuando trabajas una película o un proyecto artístico sobre todo, lo primero que tienes que definir es qué quiere transmitir el director. Eso ocupa probablemente el 80% de tu trabajo. Eso no quiere decir que sea... No, eso lo digo después. Pero bueno, es el 80% de tu trabajo. Una vez que tienes, que sabes eso, que ya te conectaste con la cabeza del director o de la persona que está viendo el proyecto, lo demás simplemente va a fluir, ¿no? Pero sobre todo un musicalizador, o sea, un compositor que se dedica a hacer música para proyectos audiovisuales, tiene que tener en cuenta que no es su visión, nada más. O sea, yo estoy musicalizando el proyecto de otra persona. Entonces, uno tiene que ser súper humilde, súper modesto y tiene que tener una capacidad de frustración inmensa porque definitivamente tú vas a proponer algo y de todas formas te lo van a cambiar, ¿no? O de repente tú lo viste de una manera y siempre van a pedirte que saques algo, o etcétera, etcétera. Entonces, también implica mucho que no te encariñes con lo que haces. Entonces, es todo un equilibrio en el que tienes que estar. Pero por eso es súper importante que entiendas qué es lo que el director quiere con la película, ¿no? Una vez que tienes eso, en el caso de la publicidad ocurre lo mismo, pero a nivel obviamente más comercial, ¿no? No es tanto qué es lo que quiere el director, sino qué es lo que se quiere vender. Entonces, eso lo va a definir el público consumidor del producto que supuestamente se está tratando de vender, ¿no? Y bueno, el tercer punto es el otro 20% de tu trabajo, que es cómo vas a lograr eso, ¿no? Que no deja de ser importante. O sea, de hecho, en ese 20% está concentrada la parte divertida de tu trabajo, que es tu propuesta. Es como que ya tienes la receta y ahora tienes que poner los ingredientes. Vamos para el caso de cine, porque es muy diferente, obviamente, musicalizar una película que hacer una música para un comercial, ¿no? Lo primero que tienes que hacer cuando trabajas, lo primero que yo hago al menos, es tener el corte final. ¿Qué pasa? De hecho, me ha pasado hace poquito, me entregaron un cortometraje en 25 minutos. Me dijeron, sí, este es el corte final, esto es... Dale, ¿ok? Yo trabajé, hice toda una propuesta, etcétera, etcétera. Y de pronto, al mes, me dicen, oye, lo hemos acortado a 17 minutos. Entonces, ¿qué sucede? No son, ni, o sea, así te quiten un minuto, ya te rompieron todo lo que habías hecho. Entonces, es prácticamente como que tienes que volver a empezar. Porque justo lo que han cortado es la escena que está más musicalizada de todas, entonces, tu estructura cambia completamente. Y es como que tienes que volver a empezar. Entonces, es súper importante trabajar con el corte final en general. Luego, lo otro es que cuando yo comienzo, si ya estoy conectada con la cabeza del director, entonces yo voy a plantear, tengo que tener en cuenta que estoy contando una historia también, pero con música. Es como que escribes un guión, pero con instrumentos. Entonces, al hacer eso, uno tiene que plantear un concepto. O sea, una musicalización, como les digo, está contando una historia, entonces tienes que responder al concepto de la historia y tienes que ir un poquito más allá, ver cómo vas a representar la misma historia, pero con música. Entonces, generalmente, lo que se hace es trabajar con un leitmotiv. Un leitmotiv es un motivo especial, que es como decir la melodía principal. Y de hecho, si ustedes piensan en alguna película, por ejemplo, Volver al Futuro, que ha estado de moda esta semana, no sé si alguien por ahí se anima a tararear, o si se acuerdan de la melodía, ¿no? Es ta, 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 tarana, na, 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 na. De hecho, si se dan cuenta, esa melodía te lleva por toda la película. Entonces, tú piensas en esa melodía y dices, oh, Volver al Futuro, pues, ¿no? Entonces, tú vas a basar
o sea, el compositor va a basar su música en esa melodía, es su columna vertebral. Y en los momentos más emotivos de la historia va a aparecer esa melodía y te va a jalar, pues, ¿no? O sea, tú como espectador es como que, ¿no? Te desesperas, perdón, me apasiono. Entonces, el motivo es muy importante, es como que es lo primero que yo hago cuando me voy a sentar a hacer una película. O sea, voy a definir cuál va a ser mi melodía y qué es lo que me va a llevar, ¿no? Y bueno, con el motivo tú puedes ahí ya plantear tu instrumentación, ¿no? Porque también depende, puede ser una instrumentación más orquestal, puede ser algo más atmosférico, no sé, si estás, por ejemplo, haciendo un cortometraje de un circo, no sé, de repente tu motivo puede ser una trompeta, o etcétera, etcétera. Esa es la segunda parte que tienes que definir, ¿no? ¿Qué instrumento quieres utilizarlo? Y sobre todo, poder responderte por qué lo estoy usando. O sea, ¿por qué? Y eso va a responder al concepto que estás planteando de toda tu musicalización. Y así poco a poco te vas a ir dando cuenta que la cosa va fluyendo, o sea, de acuerdo a tu capacidad y a lo que tú puedas hacer, todo va fluyendo. Y bueno, a diferencia de lo que contaba Javier, ¿no? Es que, de hecho, el trabajo del musicalizador es súper solitario, ¿no? Entonces, estás recluido prácticamente en tu cueva los 2 meses que estás trabajando la película, 2 o 3 meses, dependiendo. Y eso a veces es complicado, ¿no? O sea, entonces es importante que dejes que fluya y que no, porque a veces no vas a recibir, o sea, otras visiones. Entonces, tienes que confiar mucho en lo que tú estás haciendo, en lo que tú puedes proponer, y sobre todo, lánzate a proponer, porque es mejor que sobre a que falte. O sea, es preferible que venga el director y te diga, me gusta esto, pero sácame esta línea, a que venga y te diga, ¿qué es esto?, ¿no? Entonces, de hecho, me ha pasado, por ejemplo, que planteo una musicalización, planteo una escena y había hecho una línea melódica con una guitarra eléctrica, pero la línea melódica era un cortometraje que sucedía en el desierto. Entonces yo había planteado una línea melódica medio western, pero no, o sea, con aires de western, para explicarlo mejor. Y para mí esa era la columna vertebral de todo, pues, ¿no? Y decía, ya, acá, sí, esto te lleva y no sé qué, y estaba emocionada, pues, ¿y qué pasó? Cometí el primer error, que me encariñé con lo que había hecho. Vino el director y me dijo, está monstruo, me encanta, me fascina, pero quítale la línea melódica. Entonces, tú sientes que es como que te arrancan el corazón y no te queda otra más que sacar tu capacidad de frustración a flote y decir, ok, le saco la eso, ¿no? Déjame toda la atmósfera. Entonces, eso pasa mucho también, ¿no? Pero, como les digo, es mejor proponer y lanzarte a hacerlo que a que no hagas nada, ¿no? Además, eso te va a dar la confianza necesaria para poder, trabajar. Y bueno, el caso de la publicidad es completamente diferente. En el caso de la publicidad hay que tener en cuenta que no es solamente un director, sino que son como 20 cabezas las que van a decidir. Entonces, los procesos son muy distintos, aparte que el tiempo obviamente es diferente porque tienes que plantear todo en 10 o 20 o 30 segundos. Y tienes que responder, o sea, tienes que estar preparado para lo que van a decidir estas 20 cabezas, pues, ¿no? Entonces, como son muchas cabezas las que deciden, es mejor trabajar con referencias musicales. Eso no quiere decir que te vayas a copiar la música, porque pasa también, pasan esas cosas. Pero la referencia musical lo que te permite es definir hacia dónde quieren ir, hacia dónde quiere ir el cliente, qué sensaciones quiere lograr. Entonces, en ese caso, tú recibes la referencia musical o la propones y, no sé, pues analizas la referencia, ves que la armonía es de tal, tiene un tipo de progresión, o ves que la línea melódica del bajo quizás te puede funcionar, y tú cambias pues la armonía o cambias otras cosas y coges elementos básicamente de la referencia, pero obviamente no haces todo igual, pues, ¿no? Y para la publicidad, bueno, para todo en general, el tema es que cuando tú haces la música para una película puedes hay más presupuesto para acudir pues a un músico en vivo, o bueno, en el caso de que haya un buen presupuesto, una orquesta sinfónica, o etcétera, etcétera. Pero en el caso de la publicidad, obviamente, como todo es para ayer,
tienes que acudir a bancos de sonidos y a instrumentos virtuales y todo lo tienes que hacer tú con la computadora. Entonces es muy importante tener buenos bancos, buenos instrumentos virtuales y un buen sonido, porque de nada me sirve hacer la superproducción armónica con 80 cambios y qué sé yo si suena MIDI. ¿No? Nadie te la va a recibir. Entonces eso es súper importante. Y bueno, acá hay unos ejemplos. Este es un comercial que se hizo para Guaraná. En realidad era un video web. Y les voy a mostrar el primer video, que es sin trabajar, es lo que te llega, el corte inicial con el que tú trabajas. Además, hay que tener en cuenta que uno tiene que ir más allá, o sea, tiene que tener mucha imaginación. Lo que van a escuchar es la referencia musical. Y, si se dan cuenta, ese audio está cochino. Es ahí, de ahí va Guaraná. Es ahí, de ahí va Guaraná. Ya, vamos al siguiente. Entonces tú te tienes que alucinar más o menos cómo va a cerrar y etc., ¿no? Y hacer los tiempos concretos y correctos de lo que vas a hacer. Ese es el comercial final. Es ahí, de ahí va Guaraná. Saída y va Guaraná. Pide la edición limitada Guaraná etiqueta retro. Disfruta del sabor único de siempre antes que se agote. Es ahí de ahí va Guaraná. Descubre más en guaraná.com.pe. ¿No? Y bueno, gracias. Y bueno, les voy a mostrar un ejemplito más, que es el siguiente video, para que entiendan un poquito antes que lo pongas. Esto es un ratito. Antes que lo pongas, Este ejemplo es el logotipo de una productora de cine, porque no les iba a poner una película, obviamente. Entonces, pues acá se van a dar cuenta de... Es una animación, entonces te vas a dar... Pues, fíjense o traten de fijarse en el sonido de las aves, del agua, los pasos, para que vean un poco esto de lo que hablaba, ¿no? Del diseño sonoro y, bueno, la música, que es el otro elemento, ¿no? Eso es un poco para que se den una idea de lo que se hace, pues, ¿no? Y bueno, yo para terminar, en realidad, creo que ya quedó claro más o menos de qué se trata la musicalización y el diseño sonoro, pero yo lo que siempre recomiendo, en general, en cualquier trabajo creativo, es que en realidad no trabajes pensando en el dinero que vas a ganar, sino en lo que vas a aprender y en lo que vas a poder aportar. Y ver cada trabajo como una oportunidad de mostrar al mundo lo que hay en tu cabeza, ¿no?
Eso no quiere decir que no cobren por lo que hacen, obviamente cobren, pero tu objetivo final o tu motivación, mejor dicho, no debería ser el dinero, sino más bien lo que puedes crecer con cada proyecto. Porque eso va a hacer que tu trabajo sea especial y al ser tu trabajo especial, la otra persona o a quien vaya el trabajo, lo que sea, se va a sentir en la confianza, va a sentir que realmente lo haces porque quieres hacerlo y va a conectar mucho más contigo. Entonces, es muy importante que logres eso, la conexión. Y eso se aplica a cualquier rama creativa que quieran hacer, en realidad. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.